presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no descansa. Sigue trabajando para sacar adelante al país en todos sus aspectos. De igual forma, la secretaria de Energía, ingeniera Rocío Nale, es una pieza clave para llevar la transformación en México en materia de energéticos. Desde hace unos meses, el presidente de México ha estado anunciando en repetidas ocasiones la construcción de una coquizadora en Tula, Hidalgo, que quedó inconclusa en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. Obra que ya se habían gastado unos 2 mil millones de dólares. La empresa Odebrecht fue contratada por el gobierno de Enrique Peña Nieto para estos trabajos, que al final se acabaron el dinero y la obra lo dejaron en el completo abandono. Hoy, el presidente de México retomó esta obra y la concluirá antes que termine su sexenio. Ante este panorama, la ingeniera Rocío Nale lleva a cabo una supervisión de los avances de las obras que se realizan en este sitio, donde indica que el avance general es del 65%. Otro de los grandes proyectos que se está haciendo refinación es la planta coquizadora de Tula. Esta es la planta, ya lleva más del 65% de avance y aparte se están haciendo otras cuatro plantas más auxiliares a esto. Pemex está creciendo, Pemex está trabajando y con esto vamos a obtener más gasolina y más diésel. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un hombre que se ha caracterizado en supervisar las obras de manera personal, viajando hasta el lugar donde se está construyendo y asimismo palpando los avances reales. Por esto mismo, la construcción de esta gran coquizadora en Tula, Hidalgo, será una realidad que será de gran beneficio al pueblo de México. Estamos aquí en Tula, se está construyendo esta coquizadora que ya se había iniciado en el sexenio pasado, quedó trunca, quedó incompleta, ya se había invertido una cantidad considerable de dinero público del presupuesto y decidimos reiniciar esta obra, esta coquizadora. ¿Quién puede explicarnos en qué consiste una coquizadora, por qué es importante y cómo se tomó la decisión de darle continuidad a esta obra? Pues es Rocío Nale, la secretaria de Energía, nos acompaña Omar, gobernador de Hidalgo, y desde luego el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Estamos trabajando de manera coordinada, pero a ver, Rocío, explícanos. Bueno, esta planta coquizadora tiene una capacidad de 85 mil toneladas. Va a procesar el combustóleo de Tula y el combustóleo de Salamanca. Al llegar aquí, ese combustóleo, a través de un proceso que se llama tipo craqueo, es por decir, se exprime más el residuo, vamos a sacar más gasolina, más diésel, aproximadamente 45% más, y se va a generar coque. Vamos a dejar de producir combustóleo.
Es esta planta y dos plantas que también se están haciendo de procesos para quitar el azufre y unas plantas de servicio. Esto también nos va a servir para que la salida de este gobierno se va a dejar el Pemex, toda su producción va a ser ultra bajo azufre y sin combustible. Con esto también se van a cumplir las normas internacionales. O sea, no vamos a contaminar. Así es, se va a cubrir la norma internacional de eliminar azufre y de no generar combustóleo en el país. Y mayor rentabilidad, porque así no es lo mismo el combustóleo que las gasolinas. Así es, por supuesto. Lo otro que es importante que se sepa, ¿cuánto se había invertido en el sexenio anterior? Bueno, en esta refinería, en esta planta, se pagó más de 400 millones de dólares en esta y 1,000 anterior. Se había invertido 1,400 millones de dólares en este proyecto. Estaba parada la obra, decidimos reiniciarla. ¿Cuánto es la inversión adicional y cuándo se va a terminar? Así es, vamos a terminar en diciembre del 2023 y hay una inversión extra de 2,500 millones de dólares. ¿2,500 millones de dólares? Sí, esto significa, miren, una gran obra. ¿Cuántos trabajadores? ¿Cuántos empleos en esta obra? Ahorita traemos 2,500 empleos, pero en el pico máximo vamos a traer alrededor de 9,000 empleos directos aquí en Tula. Con esto vamos a asegurar la autosuficiencia en energéticos, en gasolinas y en diésel. No vamos a comprar en el extranjero ni gasolina ni diésel. Gasolinas y el diésel.